Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los pioneros de la nueva ola del vallenato. Por supuesto, me refiero al recordado Leo Gómez, quien fue el autor de temas como Pim Pom Pam, interpretado por Luis Ercuello, La Dueña de Mi Vida por Peter Manjarrés y Culpable de Tu Amor del recordado Khaled Morales, entre otros muchos temas. Leo Gómez Jr. era considerado un genio musical. He venido a confesarte, reina, que eres tú la dueña de mi vida. Y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa. Leo Gómez marcó un antes y un después para el vallenato. Para mí era un genio en la música. Venía de una familia de músicos, era parrandero, amiguero, divertido, creativo, generoso y carismático. Muchos lo recuerdan por su enorme capacidad para crear música y para parrandear. Por eso, su pronta partida dejó a muchísimos sorprendidos en Valledupar. Un joven que se proyectó con su música a nivel internacional, impresionante. He venido a confesar y te reina, que eres tú la dueña de mi vida. Falleció en un aparatoso accidente de tránsito. Muchos planes quedaron truncados con su muerte. Entre esos, se iba a lanzar como cantante, ya que había ayudado a tantos artistas a disparar sus carreras musicales. Leo sentía que su turno ya había llegado. Este CD, llamado Leo Gómez, el hombre del millón de amigos, Sigo Cantando, quedó listo y fue lanzado de manera póstuma. Rompí en llanto. El neurólogo nos dice que Leo tenía muerte cerebral. El carro estaba destrozado. Murió en el año 2008 y sus amigos lo siguen recordando y extrañando y sobre todo admirando como el primer día. Con su partida, su bebé de brazos quedó huérfano. El hijo, convertido hoy en un adolescente, vive con el recuerdo de lo grande musicalmente hablando que fue su papá. Los invitamos a conocer la investigación periodística de su muerte. Comenzamos. La camioneta quedó en pérdida total, la acordeón quedó intacto. El 15 de agosto a las 3 de la madrugada, el silencio y la paz que trae consigo la noche se vieron alterados en Valledupar. Un estruendo despertó a los habitantes del barrio Novalito y a sus alrededores. En el accidente murió de manera instantánea el conocido cajero Pacho Beleño y Leo, el genio de la nueva ola, quedó gravemente herido. Pacho y Leo estaban en la clínica luchando por su vida. Era demasiado, demasiado, demasiado desgarrador ese ser. A él le encantaba la velocidad y tomaba mucho también, en realidad. Cuando estaba emocionado, él no tenía freno. Ey, se montó Leo y Pacho un asiento, ¿cómo va a ser? Llenó como de mucho miedo porque decíamos, o sea, no puede ser posible que nuestros amigos, hermanos, o sea, que gente tan cercana se nos esté yendo. Es indescriptible la sensación de impotencia y dolor que dejó la tragedia. Leo tenía más para dar. El destino y Dios lo llevaron muy pronto, pero él tenía más para dar. Esa noche, lastimosamente, no quiso entregar las llaves. Eso se regó impresionante y ahí en ese momento no habían redes. Pero eso le dio la vuelta a toda Colombia. Fue un momento bastante, bastante triste. Que me dio una tristeza bien grande porque me puse en el lugar de sus padres y eso es terrible. Eso es terrible soportar una pérdida de esa. Fue una pérdida grandísima, grandísima para el folclore vallenato. Solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. Los preceptos de Dios hay que aceptarlos, ¿me entiendes? Yo creo que Dios se fijó en Leo por su noble corazón. Y por evitarle dolores. Encontré la hembra que despierta mi
mis sentidos. Leonardo Fabio Gómez Jr. era un artista insuperable, un amigo entrañable y un gran miembro de familia. Que comprendas que toda mi vida es tuya. Hablar de Leo Gómez Jr. es hablar de música, hablar de producción, hablar de talento sobre todo. Un joven que se proyectó con su música a nivel internacional, impresionante. Leo Gómez marcó un antes y un después para el vallenato. Bueno, Leo Gómez significó para la nueva generación, principalmente la nueva ola, que fue un movimiento del año 2000 para acá, del vallenato, que partió la historia del vallenato en dos. Una motivación para la nueva figura de compositores. La nueva ola, que la viví desde que comenzó, tiene una columna vertebral y fue Leonardo Gómez y Caleb Morales. Cantaba, porque cantaba, él llegó a ser cantautor, componía sus canciones, era arreglista musical, tenía estudio de grabación y era pianista. Quienes lo conocieron sabían que tenía un talento innato para la música. A Leo Gómez Jr. se le atribuye en parte el nacimiento de la nueva ola del vallenato, al lado de importantes figuras como Caleb Morales, Luis Fercuello, Silvestre Dangón, Peter Manjarrés y muchos más. Gran amigo de la infancia, una persona que me apoyó muchísimo en mis comienzos en la música. Tiene su título bien puesto, le dicen el hombre del millón de amigos. Él era el hombre de los mil amigos. A él lo llamaban así mucha gente y lo llamaban por eso, porque él era muy buena persona con todos. Él trataba a todos como si fuera su familia, él ayudaba a todo el mundo. Caleb y Leo tenían una conexión impresionante. Aparte que desde muy pequeñitos, desde el colegio. Estudiaban en el colegio parroquial El Carmelo. Nosotros también estudiamos ahí, mi mamá nos metió a todos allá. Y era un colegio que yo no sé de dónde salía tanto talento en ese colegio. Igual que Silvestre Dangón, que para la época éramos del mismo colegio y andábamos mucho juntos. Más ellos dos todavía, porque Silvestre es un músico completo. Silvestre vivía en Urumita con los papás y le tocaba venirse a Valledupar a estudiar. Entonces, a veces no tenía dónde quedarse o pasaban cosas así. Leonardo era muy amigo de Silvestre. Entonces, Leonardo le dice, ¿cómo así? Si en mi casa hay cama para ti, vamos para allá. Estudiaron en el colegio, varios grados los hicieron juntos, hasta que, bueno, Leo se fue fuera del país. Cuando Leo regresa, se reencuentran. Ya Leo venía de estudiar música, Caleb ya estaba escribiendo sus canciones. Entonces, imagínate, los unió esa pasión que ambos tenían por hacer música. Dándole éxito a Peter Manjarrés, Silvestre Dangón, Luis Fercuello, el mismo Caleb, con su voz también convirtió muchas canciones de él en éxito. Voy a convertir mis noches en canciones, quieren saber el mundo. Dicen que era un genio para la música. Desde los 8 años tocaba con gran destreza la caja, la batería, la guacharaca y la guitarra. A los 14 años se enamoró del piano y compuso su primera canción llamada Amor del Bueno, interpretada por José Luis Torres. De aquellas tardes en que todo tu amor solías. Leo Gómez para mí era un genio, en la música. Es uno de los mejores compositores que ha parido la nueva ola del vallenato. Desde muy pequeño, él desde que tenía uso de razón, enseguida si veía una guitarra o si veía un instrumento, lo primero que era irse para el instrumento. Empezó a tocar un poco guitarra, no es que la tocara mucho, porque cuando cumplió los 14 años ya era muy bueno en el piano y empezó a tocar con Fabián Corrales. Y empezó a tocar piano con los Zuletas. Después tuvo una temporada con Peter Manjarrés también. Ellos querían hacer música, como por divertirse, como por disfrutarla, por también tal vez el reconocimiento de los amigos. Las sorpresas que nos da la vida. A partir de ahí, nadie pudo detener su pluma. Estrellas de la talla de Peter Manjarrés le deben mucho a su talento. El caballero del vallenato tocó el éxito con el tema La Dueña de mi Vida. He venido a confesarte, reina, que eres tú la dueña
de mi vida. Compuestas tiene alrededor de unas 190 canciones. Muchísimas, es que son muchísimas. Grabadas como unas 90 más o menos, 80, 90 canciones grabadas. Éxitos también muchísimos, es que casi todas fueron éxitos. Él estaba empezando a entregar las canciones y los amigos le decían, ven, yo estoy empezando, pero entrégame las canciones. Empezó a entregarlas, la tercera que entregó fue La Dueña de mi Vida. Y ese fue, ¿qué te digo? Fue un éxito natural. Tus ojitos son los que me gustan. Si al final, si algún día estemos juntos, me da miedo que tu risa me enamore en un segundo. Y Dueña de mi Vida se la hizo a mi mamá. En términos de letra dice que éramos muy amigos, él era mi confidente. Y en ese yo contar con él, él contar conmigo, él se enamoró primero de mí y las canciones, en esa canción lo dice. Y al final, de hecho, cuando él canta la canción, me dice a mí que es para otra chica y me la cantaba y yo le decía, ay, pero está chévere ahí, está bonita, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le pones aquello? Y bueno, la canción fue éxito. Tuve la oportunidad, la dicha de grabarle su primera canción y uno de mis primeros éxitos, La Dueña de mi Vida, esa hermosa canción que fue un éxito nacional. Esa fue mi primer éxito, principalmente en Medellín, fue una de las canciones que me dio a conocer a nivel nacional. Y esta es una canción que recordamos bastante porque Khaled, en vivo en el limbo, cuando él dice más que leo a la dueña de su vida, se refiere es a esa canción. Te veo y te siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero más que leo a la dueña de su vida, más que lucho a la muñeca de porcelana. Y a veces pasa que muchas personas no conocen las historias de las canciones y que Khaled ahí lo que quería era como destacar eso, el talento de su gran amigo, de Leonardo Gómez. Yo no olvido esa caravana, él estaba feliz, o sea, yo sé que él sentía en su corazón que esa era la canción que lo iba pues a disparar y de hecho fue un éxito nacional. Yo prácticamente hago primero la melodía y después le coloco la letra. Inicialmente los patriarcas del vallenato rechazaban su innovadora propuesta musical, pero no había nada que hacer. Leo era muy talentoso, era una máquina de hacer canciones. Así las cosas, Jorge Oñate, uno de sus principales detractores, terminó grabando el tema Seguiré Triunfando. Y como si fuera poco, esa canción le dio nombre al álbum del recordado maestro. Nueva Ola nace básicamente no como un subgénero, sino como el enfrentamiento de varios artistas nuevos. Y sobre los hombros de dos compositores pesaba lo que venía, el presente en ese momento del vallenato, de los hombros de Khaled Morales y de Leonardo Gómez. Hubo gente que decía que le faltaba el respeto al folclore. No, yo no lo vería desde ese punto de vista. O sea, son ideas nuevas, es una evolución. El estilo de música de esa época fue criticado, fue señalado, rechazado incluso por los conocedores del vallenato, quienes decían que ese tipo de música no era vallenato. Agregaban mucha guitarra eléctrica con sonidos rockeros o metían las baterías champetudas que se escuchaban con ese sabor. Entonces ese sabor, ese feeling que ellos tenían. Jorge Oñate no fue que se unió a esa tendencia. Leo Gómez era un compositor muy versátil. Entonces, así como componía para la nueva ola en ese momento, también hizo composiciones muy vallenatas, como Seguiré Triunfando, una canción que él le dio al maestro Jorge Oñate. Seguiré Triunfando. Así se tituló el CD de Jorge Oñate con Cristian Camilo Peña. Una letra sentida, una melodía hermosa. Y tenía el sello de Leo Gómez y la interpretación magnífica de Jorge Oñate. Me da mucha risa. Cuando se la grabó ya le decía como, oh, estos compositores de hoy en día, muy versátil, muy bueno. Para el año 2005, Khaled Morales muere trágicamente.
La vida de Leo quedó tristemente marcada desde aquel 24 de agosto. Digo, era una hermandad y Leo sufrió mucho eso. Leo sufrió mucho esa partida de Calais. Va muy rápido, marica. Llama a Leo que se van a matar. Salió un médico, no recuerdo, nos dijo claramente que Leo estaba en un estado muy, 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 muy crítico y que solamente un milagro lo salvaba. He venido a confesarte, reina, que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar. Canal Caracol abre el expediente final de Leo Gómez, un prolífico cantautor vallenato que murió a sus 26 años en un accidente de tránsito. El valduparense es considerado uno de los pioneros de la nueva ola, quien enfrentó el estigma de sentir a la muerte muy de cerca desde temprana edad. Bueno, a Leo le encantaban las motos. Él siempre fue como excéntrico, extravagante en esas cosas. Su padre, Leonardo Gómez, dueño de un almacén de motocicletas muy reconocido en la ciudad. Cuando Leo tenía 4 años, mi papá le regaló la primera moto. A los 4 años de edad, él estaba muy, muy pequeño. Pero mi papá hizo la moto, él mismo la construyó. La hizo de cero, buscó el motorcito. Encabezaba caravanas en la ciudad que tenían algún propósito, sea de la alcaldía, sea de algo. Y él iba al frente y atrás de él iban otros con pancarta y atrás toda la cantidad de motocicletas. El papá le compró una motico de esa pequeñita. Y ha de creer que se montó en la moto y cruzó la carrera esa. Sin menos mal que Dios lo vio y no venía carro ni nada. Y él pasó el muchacho para allá. Leo era adicto a la velocidad y eso le pesó a los 17 años. Su alma quedó marcada hasta el último día de sus vidas, pero a pesar del accidente, nunca controló la velocidad. Fanático de la velocidad, esa pasión. ¿Tuvo accidentes? Sí, joven, muy niño tuvo, o jóvenes tuvo accidentes porque Leo cogía las motos de alto cilindraje, especialmente las Harley de su padre. Mi papá tenía una BMW 1000, era una moto demasiado grande, una moto que pesaba muchísimo, tenía más o menos como 17 años y él estaba con Tuto Guía, con un amigo de él. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero ellos derraparon. Entonces él intentó, cuando iban a derrapar, él intentó acelerar más y la moto se les picó. Se cayeron para atrás, él se rompió la cabeza. Recuerdo que él llegó en una moto de alto cilindraje. A él le gustaba mucho esa moto y todo. Y él llega y me dice, amigo, vamos, venga, móntese. Yo he cometido la locura de montarme sin saber la maldad que me iba a hacer. Él monta, entonces... En menos de una cuadra había una curva, pero era una curva cerradita y mimito. Dios mío, yo me vi en la pared y yo, Leo, Leo, bájale, bájale, bájale. Y el muerto dice, fue una locura. Yo dije, Leo, yo me le bajé cuando veníamos de allá para acá. Yo, espérate, lo que sea. Me le bajé a una cuadra y dije, no, tú estás loco, no te monto más en una moto, le dije yo. Y el lunes a las 5 de la mañana estaba Leo y me, pitándome en la casa, y me dice mi mamá, ahí está este muchacho Gómez con otro muchacho que pilas, que lo dejaste plantado que para el gimnasio. Y yo como pude, sin lavarme la boca, me lavé los ojos, me puse una camiseta Adidas vieja que yo tenía por ahí, unos tenis, salí corriendo, fui al carro. Mierda, Leo, qué pena, me monté. ¡Pra! Cuando yo cierro la puerta del carro atrás y empiezo a reaccionar, veo a Leo de manga larga y jean. Y a José Guillermo también. Y ¡pra! Le echan seguro y arrancan. Y ya alzan la botella de whisky y me dice, vamos, es a beber. Las motos de alto cilindraje le dieron paso a los carros. Su camioneta era conocida porque tenía bafles con gran potencia y porque parecía que no tuviera límite de cupos a la hora de transportar a su grupo de amigos parranderos. Salían con la guitarra, entonces la guitarra ahí tenía su lugar y todo, o a veces parrandeaban ahí montado en la buseta. Leo era como una persona así muy bohemia,
y descomplicada. No sabía decir que no, y eso implicaba tener que estar hasta altas horas en la calle, pasar un día de largo grabando, tocando. En las parrandas de León no podía faltar el whisky. Era lo que siempre se le veía bebiendo. Era un hombre demasiado, pero demasiado talentoso, por eso era el centro de atracción casi que de todas las parrandas. Y hacían esas fiestas, o sea, eso era el boom en Valledupar cuando eso. Y estar en esas fiestas pues era súper, súper espectacular. ¿Por qué? Porque adicional a eso, ellos ya venían haciendo carrera, ya estaban, estaban sacando la cabeza arriba. Quiero que comprendas que toda... Las canciones de Leo empezaron a darse a conocer en todo el territorio nacional. Y eso bien lo sabe Luis Fercuello y su Pim Pom Pam, un éxito en el país, como lo fue Culpable de tu amor y La reina de mis sueños, interpretados por Khaled Morales. Leo creaba un éxito tras otro. No le creas estas palabras, sino el amor. He venido a confesar y te reina, que eres tú la dueña de mi vida. Que es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa. O también está esta. Y eres mezcla de amor y ternura. Y de eso a nadie le queda en duda. Porque tienes el encanto que a cualquier hombre enamora. Entre otras, entre tantas canciones, por ejemplo, este Khaled Morales. Están. Ahí voy a convertir mis noches en canciones que harán saber al mundo cuánto te ama este hombre y que solo piensa en complacerte en todo lo que quieras. Eres mezcla de amor y ternura. Eran unos tiempos muy lindos, ¿sabes? Muy sanos, muy sanamente se vivía esto de la revolución, porque fue una revolución lo que vivió la música vallenata. Yo pienso que encargados los encargados eran Leo, Calé, Lucho Alonso, ese grupo de nuevas figuras como compositores. En ese momento estaban pegadas, por decirlo así, La dueña de mi vida, Pim Pom Pam, las canciones que le grabó Calé. La primera canción Nueva Ola que pegó a nivel nacional y mundial, por decirlo así, toda la gloria sea para Dios, fue una canción de Leonardo Gómez Jr., que se llama El Pim Pom Pam. Tengan algo muy presente, este amor... La canción No es tan fácil, que es de la autoría de Leo Gómez, que la grabó Rafael Santos en ese momento. Y mientras tanto yo, cantando mis canciones, que borrarán tu nombre con el pasar del tiempo, iré encontrando amores, sinceros corazones, que valoren mis besos, no como tú lo haces. Luego de componer y de ser un gran productor, Leo decidió cantar sus propias canciones. Su sueño era ser un gran artista. Cuando una persona tiene tantas actitudes como Leo, compositor, productor e incluso cantante, el primero se dio a conocer como tal, como compositor, ¿verdad? Y se dio cuenta que también era muy bueno cantando. Entonces, ¿por qué no hacerlo también si ya hay otros que lo habían hecho? Y cantaba bien, ¿oíste? Cantaba hermoso. Todas sus canciones las entregaba a cantar por él. A él le gustaban mucho los ritmos tropicales, le gustaba mucho la salsa, el merengue. Y hacia allá enfocó lo que iba a ser su primer producción musical. Yo alcancé a escuchar el proyecto con el que él venía, era algo muy fuerte, o sea, musicalmente era una vaina de otro planeta. De otro planeta, le decía yo, y mezclaba el vallenato con algo como tropical, le metía, o sea, iba muy avanzado. Yo creo que ese, que lo que él quería sacar, creo que es lo que está ahora funcionando. De manera paralela a la construcción de sus sueños, era el productor del naciente grupo Cabras, cinco jóvenes locos de atar que llegaron a revolucionar el género vallenato con su particular forma de llegar a los jóvenes sedientos de vallenato.
Leo compra un estudio en Valledupar, que era el estudio del acordeonero Rey Vallenato Alberto Beto Villa. Y él lo pasa a los estudios a llamarse Leo Gómez Jr. Y ahí comenzaron a grabar todos esos jóvenes que hoy son estrellas. Primero nos regaló la producción, las horas de grabación, porque no teníamos dinero. Él fue el primer productor de Rafa Pérez en el proyecto de Cabras. Él lo hizo por compromiso conmigo, por cumplirme la promesa. Les ayudó a modular la voz, les ayudó a perfeccionar su toque de los instrumentos y todo eso. Lo que él nos dejó, la primera producción, ha sido una de las producciones más exitosas que tuvimos cuando estábamos en Cabras. Dios, esa producción fue nominada al Latin Grammy. Al Latin Grammy, que esa nominación se la dedicamos a él. Un día, Leo decidió hacer un alto en sus canciones parranderas para componerle a Dios. El tema Jesucristo es mi camino parecía premonitorio. Era un acróstico. Con la fe que en mí cultivas, restaurando mi camino. Esa canción, él está despidiéndose. Es algo súper, súper random. No entiendo cómo hace alguien para escribir algo y que pase todo tan al pie de la letra. Tú escuchas la canción y tú te confrontas y dices, ¿será que ya él sabía que se iba? ¿Será que conquistó tanto a Dios con esa canción para que Dios lo quisiera tener allá? Empieza diciendo, justo cuando yo necesité de ti, estaba sentado esperando por mí. Si estuviste siempre y no te pude ver, usaré los años de mi vida con la fe que en mí cultiva, restaurando mi camino. Y en el coro dice, esperando tu llegada, sigo el libro de tu vida. Mientras tanto tú preparas incontables bienvenidas. Está hablando de todo ese ciclo en el que uno le toca partir de la tierra y dejar su legado, ¿me entiendes? Leo fue un ser muy especial. Y sé que tiene un lugar especial en el cielo, junto a Dios, junto a mi hermano Caleo. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo el expediente final de uno de los pioneros de la nueva ola del vallenato, Leo Gómez Jr., quien para el año 2008 estaba produciendo el álbum Hombre y Cómo No. Para el hoy desaparecido grupo Cabras, y de manera paralela, planeaba su debut como cantante. Tenía muchos sueños, ¿sabes? Demasiados sueños. Él quería hacer de Valledupar una revolución musical. Leo llegó de Barranquilla directo a encontrarse con Diomedes Dionisio Díaz, a quien estaba produciendo unos temas. Ellos empezaron a departir en medio del licor. Leo llevaba varias horas de parranda. Él estaba con unos amigos, estaban terminando la producción de Los Cabras, que él decidió regalarle esa producción a Cabras para apoyarlo en su álbum. Y estaba grabando la producción de Diomedes Dionisio, el hijo de Diomedes, uno de los hijos de Diomedes. Nosotros estábamos trabajando desde la mañana en una producción de Diomedes Dionisio. Y sí, duramos todo el día trabajando, por ahí como a mitad de tarde, terminando la tarde, 4 de la tarde. Ellos estaban tomando en el estudio normal. Ese día fue diferente, porque pareciera que estuviera desentendido de lo que estaba haciendo, se tenía que ir, se veía que estaba desesperado porque estaba quedándole mal o estaba incumpliendo la cita que tenía con Carlos Daza. Ese día Leo llegó al estudio, me acuerdo yo que estaba serenando, y él me dijo, no me abre el estudio, que yo traje una botellita de Olpar para escuchar lo que estás haciendo. Como a la 1:30 de la mañana, 1:40, no sé, más o menos esa hora, yo se la monté, llévame a la casa, ya tengo sueño todo el día en ese estudio. Y él ya se disponía a llevarme. Cuando cogimos por la Y,
del rancho Francisco Lombre, ese donde quedaba el rancho, y ahí nos encontramos a Pacho y a un combo. Y le dije, Pacho, mira, ahí va Leo Gómez. Y cuando Leo va pasando, ve el taxi, y lo que hace es pitar, se dio la vuelta y se estacionó con nosotros. Y nos bajamos y yo, Leo, ahora está la maricada con Pacho y no me vas a llevar a la casa, llévame a la casa. Yo no estaba tomando y Carlos Daza tampoco estaba tomando ese día. O sea, nosotros éramos los compañeros, yo de Pacho y Carlos Daza era que estaba con Leo Gómez. Estaba lloviendo en Valledupar, la noche del accidente. Cuando yo voy, yo volteo y yo lo veo a él parado, un combo de amigos de ellos, pero yo lo distinguí porque él siempre usaba la camisa metida adelante, atrás, chaparrito, gordito, pelo recogido, suéter blanco, el jean y una chancla. Sí. Y yo salí pitando, y él ya conoce mi carro, y él más así, como regresa. Leo decidió salir a dar vueltas en el carro, paseando y escuchando música. Junto a él estaba el compositor Carlos Daza, quien a última hora se bajó del carro e intercambió su puesto con el cajero de los Camorales, Pacho Beleño. Daza se va en el carro del coordinador del grupo Cabras, John Torres, quien junto a Daza terminó siendo testigo de este doloroso accidente por ir manejando en el vehículo de atrás. Pacho se queda en la camioneta con Leo y Carlos Daza me dice, no, espérate un momentico, yo me voy con John. Y se pasa para el carro mío. Total fue que yo me paso para el carro de John en ese instante. Eran como las 2 de la mañana y ahí duramos como 20 minutos mientras ellos se deciden y vamos. Entonces, Leo, dale adelante para que John guarde el carro. Leo le dice, ¿dónde lo vas a guardar? No, en mi casa. Bueno, yo dejo a Carlos Daza y me boto para tu casa a recogerte. Lo que pasa es que Leo era un hombre de carácter fuerte. Esa noche, lastimosamente, no quiso entregar las llaves. Yo le digo, John, frena el acordeón. Leo sabía tocar acordeón. Y Pacho Caja no, se encontraba en un guacharaquero por ahí, era todo el día que con una acordeón ajena que me habían dicho que tenía que entregar el día siguiente. Yo le dije, vamos a buscar el acordeón. Cuando vemos que ellos nos pasan por el lado, ¡uf! Y Leonardo no quería entregarle el acordeón porque no quería que se acostara. Quería que los persiguiera hasta donde ellos llegaran y embolatarle el acordeón, ¿me entiendes? Pasa por aquel lado nuevamente y ahora toma esa vía que va hacia allá. Todo está bajando. Ese centro comercial que está al fondo no estaba aquí. Apenas estaba en construcción. Y ahí es donde Leo toma esa ruta, el taxi detrás, pero Leo iba muy rápido. Va muy rápido, marica. Llama a Leo que se van a matar. Y nosotros seguimos. Yo le dije, acelera un poquito. Voy a quitarle las llaves. Y cuando él acelera un poquito y yo cojo el teléfono, el celular para marcarle, y vamos cogiendo la curva así, ya yo no los veía. Y yo veo que John suelta el timón y se agarra la cabeza. Cuando voy más adelante, bajo el vidrio un poquito y ya siento el ruido del motor del carro de él a toda revolución. Y era que el carro había dado unas vueltas y colisionó contra un árbol. Y ese vehículo viene a rodar básicamente en esta zona y sobre estos árboles, aquí había otro árbol, es donde queda el vehículo de Leo incrustado aquí. O sea, el carro volcó, pero quedó, fue a medio lado, quedó así de esta forma. Este es el techo, esta es la parte de abajo. Era una camioneta Hyundai y el vehículo queda incrustado hacia ese sector. Pacho iba del lado derecho, que era este lado, inmediatamente quedó sin vida, quedó muerto. Y Leo Gómez comienza a pedir auxilio aquí en el lado izquierdo del piloto. Lo cierto es que encontré a Pacho y yo lo vi muy partido. Imaginé que ya, que no tenía vida. Que estaba como muy partido. Y Leo se sentía como si respirara. Se quejaba un poquitito, pero no era como un gemido y se le estaban quemando los pies. Y fue un momento muy, quizás el momento más duro que hasta hoy he vivido.
cuando ya me empieza a reaccionar, de pronto en el momentico despertó del choque, empezó a pitar el carro. Cuando pita el carro, toma candela. El carro tenía, en ese momento era gas. No sé qué corto habrá tenido ahí y empieza a prenderse el carro. Llegó el cuerpo de bomberos porque hubo hasta que apagar el vehículo porque se estaba incendiando en la parte del motor. Entonces, ahí alcanzan a sacar a Leo. Y cuando lo están sacando, él bota un bastante vómito de pura sangre. Y pues ahí me imagino, ¿no? Este hombre se reventó mucho por dentro. Y lo llevan a la clínica médicos, limitada en ese momento es el nombre, muy cerca. Lo llevan en horas de la madrugada y digamos que ahí comenzó esa carrera por conocer qué pasaba. Sí, ya empezamos a enterarnos de cómo evolucionaba, cómo era el estado. Salió un médico, no recuerdo, nos dijo claramente que le estaba en un estado muy, 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 muy crítico y que solamente un milagro salvado. Inicialmente se hablaba de politraumatismo, como generalmente se puede hablar en un accidente de tránsito. Luego conocimos que tuvo algunas fracturas en las piernas, las quemaduras que tuvo en las piernas y posteriormente que tenía un golpe en el tórax. Le iban a hacer una cirugía y había que esperar. Ya luego de esa cirugía que le hicieron, el neurólogo nos dice que Leo tenía muerte cerebral. Y todos decíamos, es imposible. Yo incluso le decía al médico, yo le hablo y él responde a mis estímulos, no me habla, pero... Y él me decía que no, que eran movimientos involuntarios, pero que actividad cerebral no había. Ya todo el mundo llorando, ¿no? Pacho murió ya. No, y Leo, ¿no? Está mal en la clínica y tal. Bueno, vamos a orar, empezamos a orar, todo el mundo orando, está. ¿Sabes también qué pasó ese día? Ellos llevaban un acordeón en el carro, en la camioneta de Leo, y lo único que quedó bueno por dentro fue el acordeón en esa camioneta. Al acordeón no le pasó nada. La camioneta quedó en pérdida total, el acordeón quedó intacto. La peligrosa mezcla del licor con la velocidad dejó un desenlace fatal. Pacho murió de manera instantánea. Horas más tarde, Leo lo secundó, luego de una dura batalla por salvarse. Inicialmente se habló de un infarto, de falla cardíacas, y ya hubo un momento donde salió el padre de Leo Gómez Jr. y nos confirmó y dijo, muchachos, Leo acaba de fallecer. Se dio la orden de desconectarlo por parte de los familiares y se nos fue Leo. Eso para nosotros fue un balde de agua fría. Ya veníamos de recibir la noticia de que Pacho, que era nuestro cajero del grupo, andaba con nosotros para arriba y para abajo. No, murió Pacho. Y al amanece y no, murió Leo. Dios mío. Yo estaba muy mal. Y yo estuve a esto incluso de tirarme de un tercer piso. Estaba re mal, me agarraron. De ahí me compraron los tiquetes, me devolví para Valledupar, todavía creyendo que era mentira. Ya Leo había elevado su alma después de dar una batalla tratando de sobrevivir y ya en ese momento yo lloré desconsoladamente y seguí mi viaje, me recibieron en el terminal, me fui con los amigos que me recibieron hasta la funeraria. Yo recuerdo el sepelio de Leo, lo recuerdo así, los mismos comentarios que hicieron cuando el sepelio de Martín Elías. O sea, todo el mundo a Martín lo recordaba por ese gran ser humano, más que el artista. Hey, Martín es gente, Martín es persona, Martín es un gran amigo, es muy noble. Eso y ese bonito que uno de pronto lo recuerden así cuando uno ya uno le toque partir. Hoy
y varios de sus colegas siguen aplicando sus conocimientos. Leo era un genio musical y todavía hay mucho que aprender de él. Cuando diera por tenerte aquí, abrazarte y hacerte feliz. Esos estándares que de pronto en la ciudad no había en ese momento y con lo poco que había, él quería traer esos conocimientos amplios a que pudieran vivirlos. Con este proyecto que estamos haciendo, que es los estudios de grabación, la productora audiovisual, el hostal para hacer camping y que un artista pueda venir acá y pueda salir con la producción realizada de todo. Todo eso que en algún momento lo soñé con Leo. Vas, encuentras una canción de Leo, tú vas en la radio, escuchas una canción de Leo. Te montas en un carro de un amigo, un familiar, y vas a escuchar una canción que está en su biblioteca de música. Entonces es algo que pienso yo que, como te decía ahorita, él quiso dejar huella y la dejó. Vallenato perdió, aparte de un gran ser humano, un gran compositor, un gran productor, un gran cantante y el líder en ese momento de la nueva ola. Después de Leo, nacieron muchos compositores. Yo quiero componer como Leo Gómez. Yo quiero componer como Cale Morales. Leonardo se ganó tanto el cariño con sus letras y con sus canciones que no era necesario que nosotros estuviésemos trabajando. O sea, yo hago todo esto también por la motivación que me da la gente a mí. Porque la gente siempre me habla de Leo. Que siempre lo recordaré y le agradeceré por haberme dado la oportunidad de entrar en este mundo de la música. Él y su legado siempre van a ser recordados, siempre van a vivir en el corazón de nosotros, los nuevos artistas y por las generaciones que vienen detrás, que nosotros nos vamos a encargar de que sepan de que estuvieron dos abanderados, Cale Morales y Leo Gómez. El 26 de abril de este año, sus hermanos inauguraron un hotel boutique en Valledupar con estudio de grabación, sala de ensayos y que tiene además un museo con las obras musicales de Leo como atractivo principal. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.